Les habla Carlos Martínez, bien acompañado con una persona que lo sabe todo sobre fútbol, Julio Maldonado Maldini. Hola Carlos, tengo la sensación de que estos dos grandes equipos van a ofrecer un partido para el recuerdo. ¿Qué podemos esperar de este partido, Julio? Te digo una cosa, Carlos, el que consiga hacerse con la posesión y marcar el ritmo del partido, seguro que va a tener mucho ganado ya. Empieza el partido y desde todos los puntos del estadio surge una nube de frases. Esperemos que el partido esté a la altura de la expectación que ha levantado. Puede buscar a un compañero dentro del área.
defensa, le entró la parálisis, la envió a córner. Directamente al centro. ¡Vamos, chico, dispara! Aludia Raf. ¡Dispara! ¡Intenta uno! ¡Acierto pleno! ¡Gol! Nada más empezar y ya están por delante del partido. Creo que me pareció un gol que se acabó y hubiera sido una pena que no hubiera sido gol. La verdad es que me alegra. El estadio está rebosado y la gente sabe que está en un campo de fútbol y no en un teatro. Y por eso... superior de la red. Era una buena ocasión, pero no han tenido suerte. Benzema. Malouda. ¡Vamos, chico! ¡Hay que marcar! Xavi Alonso. Sergio Ramos. Benzema. Ahí van a tener una oportunidad. Sergio Ramos. Estamos a punto de llegar a la primera media hora. Benzema. ¡Estás en el área! Ha conseguido evitar el desastre. Busquets. Atención al contragolpe. Pero no hay nadie para rematar. Cabezazo a puerta. El portero tan pancho. Esa se iba lejos del palo izquierdo. Ha sido un gran centro, eso está claro. Pero su remate de cabeza se marchó desviado. Benzema. ¡Peligro ahí! ¡Benzema! ¡Eso es gol! Con 3 de ventaja se puede pensar que el partido está definido. Creo que con el panzón no tenemos que sacar hoy. Hubiera sido una pena que no hubiera sido gol. La verdad es que me alegra. 2 goles en cuestión de minutos. Xavi Alonso. Menet.
colgar el balón al área. La atenaza el portero. Debe colgar el balón al área. ¿No ves la puerta? Salió alto, un poco desviado. Sabes que cuando uno falla en un tiro, lo mejor que puede hacer es volver a intentarlo para quitarse el mal sabor de boca. Ya verás cómo lo hace pronto. Piqué. Puyol. Capdevila. Benzema. Silva. Xavi. Silva. Sergio Ramos. Sorprendieron en fuera de juego. ¡Estás en el área! ¡Ahí va! ¡Gol! ¡Balón adentro! ¡Ese tanto subirá al marcador! ¡Menuda borrachera de goles! ¡Hoy le sale de todo! Avanzó desde el medio campo y en cuanto le llegó la pelota disparó y marcó. Los defensas deberían haber cerrado el paso antes de que tirara, de todas formas, ¿eh? Están saliendo a gran velocidad. ¡No te aturulles! Ganó el defensa en la porfía y despejó. Suena el pitido que señala el descanso del partido. Esta ventaja ya es considerable, creo. El único peligro es que se confíen demasiado. Tienen que seguir jugando igual y mantener la misma intensidad. La ventaja es casi definitiva. Un auténtico recital de goles. Thank you.
patadón y a correr. Sergio Busquets. Benzema. Menez. Entra. Falta intencionada. Pasó al portero. ¡Qué control de pelota! ¡La envió arriba! La idea era buena, la verdad es que era buena, pero el tiro no lo ha sido tanto, la verdad. Del portero Sergio Ramos. Silva. Puede buscar a un compañero dentro del área. Busca el tiro. Salió alto, un poco desviado. Si hubiera entrado ahora mismo, todo el estadio lo estaría jaleando. Tendrá que esperar otra ocasión. No logra conectar con un compañero. Resuelve. Del portero Sergio Ramos. Raúl Albiol. 15 minutos de partido en esta segunda mitad. Puyol. Sergio Busquets. Piqué. Cesc Fàbregas.
complicado. ¡Ahí va esa sandía! ¡Esta es en la línea de gol! ¡Por encima del larguero! ¡El portero feliz! Sabes que cuando uno falla en un tiro, lo mejor que puede hacer es volver a intentarlo para quitarse el mal sabor de boca. Ya verás cómo lo hace Franco. Benzema. Mene. ¡Estás en el área! Tendila. En cuanto le llegó la pelota, solo tuvo una idea en mente. Magnífica definición, ¿eh? Justo a la derecha, justo donde era casi imposible para atrapar el portero. Cuatro goles. Xavi. Sergio Ramos. Bien cortado. Tienes que disparar desde ahí. La centra. Benzema. Balón a la red y gol. Y dale, y dale. No se cansan de marcar. Están barriendo al rival del campo. Bueno, ya sabemos que cuando toca la pelota el público siempre espera alguna señal de suerte. Ahí tuvo verdadero instinto matador porque en cuanto recibió el balón, la gente sabía perfectamente lo que iba a hacer. ¡Qué alegría! Fernando Torres. Desde ahí es el sitio para poner un centro. Portero. Gran idea. Pésima ejecución. Ha sido un remate de cabeza desde muy cerca, Carlos. Yo te digo una cosa, no va a tener muchas ocasiones como esta, pero en su carrera, vamos. Benzema. ¡Qué centro! ¡Arriba! Pero el que no compra el boleto no gana la lotería. Se le veía con confianza al tirar, pero el resultado no ha sido bueno. El reloj sigue contando. ¡Pon a prueba al portero! ¡Tienes que ser más claro! ¡Debe colgar el balón al área! ¡Esa se va por mucho! Pero bueno, tenía toda la portería para él. Pero no sé qué ha hecho, ha sido una ocasión clarísima. ¡Prueba suerte!
partido. El equipo ha mostrado el abanico de posibilidades que tiene para el juego. Dominan todos sus aspectos. Cómodos vencedores. Han demostrado ser un lobo con piel de cordero. Y eso es muy importante. Ya han ganado el partido. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por todo, Julio Maldonado. Maldini. Les habla Carlos Martínez y a mi lado tengo a una auténtica enciclopedia viviente del fútbol, Julio Maldonado, Maldini. Qué partido, Carlos, espectacular. Fíjate cómo está el ambiente, va a ser precioso, seguro. Dinos, Julio, ¿cuál crees que puede ser la clave de este encuentro? Bueno, Carlos, me parece que vamos a ver un partido abierto y con alternativas. Cualquier pequeño detalle, por pequeño que sea, puede marcar la diferencia. Es un estadio imponente. Comienza el partido. La afición está prácticamente al mismo nivel que el terreno de juego. Y vaya si se dejan oír.
corte oportuno. Debe colgar el balón al área. Benzema. Salvados por el larguero. Ese es un envío con efecto. Verblum. Mira, ha sido un cabezazo impecable. Que no haya sido gol, eso es lo de menos, porque no era nada fácil, ¿eh? Venía el balón con mucho ángulo. Dahlström. Otra buena oportunidad. La gana en el aire. Sí, sí, lo estaba. En fuera de juego. Acierta en línea. Verblum. Solo a uno esperando en el área. Se desentendió de la pelota. Libre directo. Han transcurrido 15 minutos del primer tiempo. Tienes que disparar desde ahí. ¡Maluda! Verblum. Ebra. Puede buscar un compañero dentro del área. Hoy no es el día. Vaya fallo. Ha sido un remate de cabeza desde muy cerca, Carlos. Yo te digo una cosa, no va a tener muchas ocasiones como esta, pero en su carrera, vamos. Le pega colgado al área. Aleja el peligro. ¡Qué centro! Ya se veía venir. Esa iba fuera. Ha sido un gran centro, eso está claro. Pero su remate de cabeza se marchó desviado. Saludar. ¿No ves la puerta? Benzema. Despejó bien el balón, lo envió a córner.
defendido. Consigue cortar el pase. Desde ahí es el sitio para poner un centro. Se lanza en plancha. El portero ya sabía que iba arriba. Ha visto la ocasión para tirar y no lo ha dudado, pero esta vez no ha podido ser. La idea era buena, la verdad es que era buena, pero el tiro no lo ha sido tanto, la verdad. Menet. Verblum. Buena apertura a la incorporación en el lateral. Suena el silbato. ¡Ahí fuera de juego! Mastorovic. Karlström. ¡Y le pega! Despeja. Ebra. Alou Diarra. Debe colgar el balón al área. Desde luego hoy el portero ha tenido bastante tajo. Karlström. Safari. Karlström. Melber. Mastorovic. Safari. Bairami. Concedieron saque de esquina. Objetivo en el centro. La defensa es una cuadrilla de bulldozer. ¡Qué control de pelota! Muy sólida defensa dentro del área. Alou Diarra. Resuelve de una vez. La metió en la olla. No es ni mucho menos tan fácil como parece, pero viéndolo a él parece que sí. Buena definición también. Verblum. Buena el pitido del árbitro. Final de la primera mitad. Hemos visto hasta ahora un buen partido. Vamos a ver enseguida la segunda mitad. Recibieron un duro golpe justo antes de que pitara el árbitro. Yo creo que el portero tiene que estar furioso con los defensas. Esos despistes siempre se pagan. Solo un gol de diferencia. 1-0.